La primera noticia que nos habla que Soros ya controla 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que este hombre esté ya controlando, bueno, está controlando jueces, políticos, países directamente, pero cuál es la forma de actuar de Soros para, de alguna u otra forma, ir controlando todas las instituciones europeas? Bueno, este es un mecanismo viejo, pero que George Soros y sus fundaciones lo han incrementado, y es empezar a influir a través de financiamiento, a través del pago, por ejemplo, de cursos de formación profesional, de viajes, etcétera, a las personas que tienen un perfil que le permite a ellos pensar que pueden ocupar estos cargos. De allí en adelante empieza entonces el contacto, financiamiento directo, y esto es muy importante destacarlo porque no solamente es en el Consejo de Derechos Humanos, en otros países, por ejemplo, en Sudamérica y en Centroamérica, George Soros y su fundación incluyen también a las posibles candidaturas que pueden ocupar puestos en materia jurídica, es decir, en los consejos de judicatura, en los tribunales, etcétera, financiando carreras para que a posteriori, cuando lleguen a los cargos, puedan apoyar la agenda que están impulsando y que ya todos conocemos. Lo que quiere decir que se utiliza estas prácticas, que en algunos países no es ilegal, pero que trae drásticas consecuencias porque empiezan a transformar la infraestructura y la estructura de cada una de las naciones que son vulnerables y a las que Soros quiere influir, porque hay que recordar que el proyecto de Soros es global y en cada uno de los países se invierte un monto de dinero específico para lograr esos objetivos e impulsar esta agenda llena de puntos que todos conocemos y que todos criticamos si amamos la libertad y si somos defensores de la vida y de la democracia.